impulsa a sentirme en contexto porque soy un venezolano venezolanísimo. Yo amo mi país. Desde pequeñito entendí que mi bandera es importante. Desde pequeñito entendí que mi sitio es mi sitio y que yo mantengo esa bandera a como de lugar. Yo soy esas personas que están en la calle sin ánimo de desmayar, sin ánimo de decir no puedo más, sin ánimo de simplemente enfocarme en las millones de cosas que posiblemente estén atentando en contra de tus posibilidades de ser dueño de tu vida. Desde pequeño traté de adueñarme de mi vida, muchísimas veces incomprendido, muchísimas veces señalado por la gente que yo consideraba formadora, diciéndome que no podía lograr lo que yo quería lograr. Mientras no hablaba de fútbol, me decía que yo no tenía la posibilidad de jugar fútbol porque era un payaso, porque iba a terminar en un semáforo, cosa que tampoco está mal. Me decía que no tenía la posibilidad de avanzar en mi vida, porque rapeaba, porque me pintaba el pelo, porque usaba zarcillos y tal, y tenía trenzas y era una locura. Y en verdad, viendo hacia atrás, yo creo que en ese sentido no estaban tan equivocados. Pero al final yo estaba como que adueñándome de una u otra forma de mi vida y entendiendo que lo que hacía partía del instinto. Y siempre fui fiel al instinto. Yo soy agente FIFA. Tengo la posibilidad hace muchísimos años de haber ido del país, y si fuera, porque tengo la posibilidad inclusive también de ganar en moneda extranjera y acomodarme. Pero yo tengo un compromiso formativo con el venezolano, con Venezuela. Porque no es Venezuela, es venezolano. Nosotros salimos a la calle sin detallar esas pequeñas cosas que nos pueden hacer de un día cualquier un día mágico. Si quieres, ahí vemos a Francesca Bugatti, que es una de las mejores bailarinas que puede tener el mundo entero. No sé por su calidad de baile, sino por su calidad espiritual, humana. Brincando en la avenida Bolívar, con los motorizados atrás, con la gente esperando, todo el mundo sin entender qué era lo que estaba sucediendo. Y ella haciendo de algo ordinario, extraordinario, porque así somos, porque así tenemos que ser, porque podemos, tenemos la posibilidad de salir y simplemente ver lo que está ahí y ya. Y si profundizamos un poco, y si entendemos que una luz de un kiosco nos puede dar una foto perfecta, o una foto que imaginas, y si entendemos que a lo mejor una esquina rota nos puede dar una posibilidad de crear, ¿quién me dice que las crisis no son oportunidades geniales para reinventarse? Venezuela te da las posibilidades diarias de reinventarte. Te obliga a reinventarte. Te obliga. Yo amo mi país. Lo amo en serio. Yo lo amo. Yo amo a quienes me dan la posibilidad de trabajar, de crecer, de ser parte de algo. Yo amo la posibilidad de salir a la calle y entrevistar a gente. Decirle a la gente, hola, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Porque es muy fácil ponerse de este lado de la tarima y decir, yo creo que tú eres un chamo que puede estar en primer año de la universidad y que por ahí, bueno, debe ser como todos los chamos, que seguramente no tienen una orientación. Mentira. Eso es una posición yoísta que nos lleva al engañamiento, que ese yoísmo hace que no queramos o que no podamos progresar como sociedad. Si nos unimos verdaderamente desde la humildad, podemos hacer una diferencia brutal, porque tenemos todo. Lo tenemos, no es un cliché, ¿no? Que Venezuela es hermosa porque tiene paisaje, tiene nieve, y tiene playa, y tiene llano, y tiene bosque. Ajá, fin. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso si no lo usamos? Si no tenemos sentido de identidad, si no corremos con esa bandera en la mano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Por qué subestimar siempre al vecino? ¿Por qué subestimar siempre a la persona que tenemos al lado porque creemos que sabemos lo que es y ni siquiera preguntarle quién es? ¿Por qué consideramos o creemos que un chamito de 1.62 no puede ser un gigante en el mundo del fútbol porque en el mundo del fútbol son todos de 1.85, 1.87? Cuando yo represento a un jugador que se llama Juan Zambrano, que mide 1.62 y debutó con 18 años en España con una cláusula de 12 millones de euros. Un chamo que superó una operación del corazón, un chamo que se acercó a mí y nos preguntamos la historia. Y se hizo mi vecino, se hizo mi amigo, me dio la oportunidad de crecer con él. Entonces la gente, cuando un venezolano que triunfa, dice, ¿y es venezolano? ¿De España? ¿Venezolano? ¿Es esa mujer en esa categoría, o en esa división, o en esa liga? ¿Es venezolano? ¿Cómo es eso que es venezolano? Bueno, el talento no tiene nacionalidad.
el talento nace, en realidad la gana demasiado. Y depende de nosotros de darle una coherencia informativa para que ese talento sea lo mejor que pueda llegar a ser. Nosotros nacemos como gente ordinaria y en nosotros está verdaderamente ser extraordinarios. Salgan y inténtenlo. Háganlo. Pregúntenlo. Observen. Sean parte de este cuento. No sean unos venezolanos que no entretengan el cuento de Venezuela porque no está siendo parte de una posibilidad positiva. Que tú imaginas y sueñas y predicas, pero no la quieres practicar porque te da flojera, porque te anticipas, porque vives de las expectativas. Yo necesito el venezolano en Venezuela. Yo necesito salir a la calle a tomar fotos y que no me pregunten cómo hago para que no me maten. Yo salgo sin guardaespaldas. Salgo solo con un amigo, armado de fe y de identidad. Eso es todo lo que yo hago. Tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, sentado, simplemente esperando, pensando que no puedo generar cambios. Pero no puedo hacerlo, no me nace hacerlo. Y salgo y hago, 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 porque creo en esto. Porque necesito que cada uno de ustedes sea la mejor versión de sí mismo. Y ser la mejor versión de sí mismo no es tener plata ni ser reconocido. Es simplemente acostarte y levantarte tranquilo. La gente confunde el éxito con el dinero, con el reconocimiento. Yo digo que no es así, se lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Porque hacer plata y ser reconocido es bien sencillo. Para adueñarte de tu vida, yo no sé si esto se puede traducir o no, para adueñarte de tu vida es brutal. Y ser Donaldo Barros, para mí, significa saber que soy dueño de algo. Y te lo puedo dar. Yo no quiero ser el único fotógrafo del país. Yo quiero que todos los que quieran tomar fotos sean unos duros también. Yo quiero que si aquí hay un médico, no sea el único médico reconocido en el mundo de la medicina, sino que haya varios. El talento que no se comparte es un talento que se muere. Y el talento debe ser compartido para que todos seamos una masa positiva. Siempre estamos pendientes de cómo esconder el camino hacia el éxito que tú caminaste para que nadie más lo camine, porque tú quieres ver desde arriba. Yo veo desde abajo, yo puedo ver desde acá, y puedo caminar por acá, y te puedo hacer en tu cara que quiero que seas mejor que yo inclusive. Y eso no me hace sentir que soy mejor o peor que tú. Yo quiero ser gente, soy gente, y me moriré siendo gente. Soy venezolano, fui venezolano desde que nací. Soy venezolano y me moriré siendo venezolano. Veo como tanta gente pierde tiempo con tantísimas cosas diciendo ese tipo es durísimo. ¿Por qué? Porque tiene toda la plata del mundo y no sabe ni siquiera quién es. Ese tipo no sirve porque mira la chola, hermano. Mira lo que sucio. Un señor que estábamos en un conflicto de calle y nadie le paraba en ese momento. Yo le di la bolsa y él me dijo, aquí en esta bolsa no tengo ropa, ahí tengo libros. Tengo libros que he escrito, libros que sueño publicar. Tengo arte que he pintado, que sueño publicar. Sí, vivo en la calle. Posiblemente me acostumbré a algo y es mi error, pero yo quiero cumplir un sueño. Humberto tiene nombre, tiene apellido, tiene vida. No es una persona que simplemente vive en la calle y que no merece el respeto de nadie, que le pases por encima cuando puedes. Tiene vida, tiene nombre. Y no porque sea mendigo, uno le tiene que dar la posibilidad o le tiene que dar el puesto de no sé, mayúsculo, porque hay pobrecito mendigo, no. Cada uno de nosotros tiene una historia que seguramente es brutal, que es increíble. Y eso no significa que esa historia haya generado un cambio a nivel mundial, significa que genera un cambio en tu vida. Que genera la posibilidad, y repito, que está dueño de ella. Repito, yo amo mi país como no tiene ni idea. Yo no quiero llevarme los jugadores de fútbol a jugar en el extranjero, yo quiero que jueguen en la liga venezolana, pero con las posibilidades coherentes y necesarias que necesita un jugador para jugar en su país.
Yo no quiero que la gente se vaya, vaya, no lo quiero, no lo, me hace sentir mal. Muchísima gente se va porque tiene posibilidad en otros países, está bien, tienes un plan. No lo tienes en Venezuela, pues te tienes que ir porque tú te debes avanzar en ese contexto. Pero lo que nos quedamos acá debemos construir para que el camino necesario para que la próxima persona con esa posibilidad elija entre irse a otro país y quedarse en Venezuela. Y que Venezuela sea una verdadera opción de vida. Entender para qué nacimos no es profundizar en la filosofía del ser, es simplemente entender que verdaderamente desde chamo, desde niño, tienes la posibilidad de adueñarte de tus decisiones. Mi papá me decía, decide. Rápidamente, yo una vez, les cuento algo, una vez yo me quité el pelo hablando. Entonces me quito el pelo blanco y mi papá es abogado penal. Y llega tarde en la noche, saben que los abogados penales no llegan muy temprano. Entonces él llegó tarde, llegó medio feliz. Entonces cuando abre la puerta de la casa, yo estoy con el pelo pintado de blanco, parado, como la puntita esta, como Goku, algo así, pelo así. Y él me ve y está medio feliz y se asusta, ¿no? Y dice, no. Yo, ¿qué pasa, papá? ¿Te gusta? Y me dice, te tengo que gustar a ti. Y se fue a su cuarto. Y me hizo entender que era mi responsabilidad y que no necesitaba buscar eternamente la aprobación de los demás para adueñarme de mi vida. Si ustedes analizan bien, hay muchísima gente que está buscando cómo vivir la vida de los demás y eso se nota. Eso duele, inclusive. No viven la vida de los demás. Adueñense de su vida. No tengan miedo a adueñarse de su vida. Equivóquense. Cáiganse. Huélense un diente. Hagan algo que les dé un cambio para toda la vida. Sean dueños de su espacio y entiendan que somos equipo, aunque no nos conozcamos. Somos equipo. Venezuela no es Donaldo Barros. Venezuela somos todos nosotros. Venezuela no es individualismo. El mundo no es individualismo. No es Venezuela el único país que está en crisis. El mundo entero está loco. Tú ves en África cómo los leones están muriendo por la mano del hombre. El rinoceronte, el leopardo nublado, el hambre. África, Europa con los tantos conflictos que hay, Estados Unidos con los millones de conflictos que tiene, Venezuela con los millones de conflictos que tiene, todos empujados por la inteligencia humana. Yo veo a los perros en la calle, veo a mi perro en mi casa y a veces siento envidia porque son tan simples. Que generan tanto y tanto, tanto, tanto amor, que a veces digo, pana, si fuésemos un poquito más espontáneos, generáramos ese amor, definitivamente. E inyectáramos esa dosis de respeto que todos necesitamos para hacer, para vivir, para avanzar. Pregúntense por qué ustedes se enamoran de sus mascotas. Es porque la mascota es simple. Hacer eso es simple. Coger la cámara y salir a la calle y preguntarle, hola, ¿cómo te llamas? ¿Puedo hablar contigo? Es simple. Y la gente me dice, chamo, ¿cómo haces? Bueno, yo salgo de mi casa, saludo, tomo una foto y escribo y publico. Pongo el usuario de Instagram porque quiero que entiendan que es algo muy sencillo, muy ordinario. Que si tú le buscas la vuelta con responsabilidad va a ser extraordinario. Instagram para mí, una red social más, que tiene un poder brutal. Si lo usas con responsabilidad, igual que Twitter, igual que Facebook, igual que lo que sea. Y si eso lo aplicamos a nuestras tareas diarias, vamos a ser gente extraordinaria. Venezuela es divina. Y aunque suene muy cliché, Venezuela verdaderamente necesita que cada uno de nosotros sienta que es venezolano. Yo quiero que vayan a otros países, si se tienen que ir, y digan, yo vengo de Caracas, vengo de Venezuela. Es muy fastidioso. Es muy fastidioso ver cómo la gente vive subestimando el mundo entero. Es fastidiosísimo. Y a veces sirve. A mí me subestimaron mucho. Mi entrenador, alguna persona por allí, X. Mira, los jeans, zapatos, tal. Pero yo sí les digo algo. Con mis rulines, con mis zapatos de goma, con mi camisa abierta, cerrada, con mis pelos parados o no, cuando se me cae el pelo, lo que sea, voy a ser siempre Donaldo Barros. Siempre.
Y el día que me muera, voy a hacer con Donaldo Barros, con mi virtud y con mi defecto. Yo quiero que cada uno de ustedes sea dueño verdaderamente de su nombre y de su apellido. Y que entiendan que por favor son parte de un contexto, que es muy fácil sacar cuentas y ser yoísta y sentir que el ego nos domina. Para culminar les digo algo que es sencillo, es cierto y es directo. La gente no sufre amor, la gente sufre de ego. Analícenlo. Sean simples. Ejecuten la mayor simpleza posible en sus vidas. Enamórense. Díganle a su vecino las gracias por algo o díganle lo estás haciendo mal. Con simpleza. Directo. Pero sobre todo con responsabilidad. Eres dueño de lo que calles y cuidado de lo que dicen por ahí. Yo creo que no es así. Eres dueño de lo que calles, eres más, aún más dueño de lo que dices. Si ejecutas la responsabilidad que tienes como ser pensante, vas a ser siempre dueño de cada una de tus palabras y vas a morir tranquilo. La vida se va así. 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 Aún viviendo 90 años, se va así. Viva. Viva. Por favor. Viva. Sean venezolanos. Sean amantes de su tierra para que el mundo entienda que Venezuela existe con gente positiva. Para que el mundo entienda que no todo es ese fastidio que nos ha robado la tranquilidad de simplemente ser. Salgan a la calle y hagan la historia de un vecino. Vayan. Empezando por ustedes mismos. Sean venezolanos. Nacieron como venezolanos. Sean muy más venezolanos porque el país lo necesita y se lo van a hacer. Y el día que se vayan, váyanse como venezolanos. El mundo se lo va a agradecer. Venezuela. Venezuela es brutal. Brutal. Yo amo mi país, vamos a ir un poco de irresponsable en las calles de Caracas, de Oriente, o de Venezuela. Son gente que no entiende lo que está. Vamos a ayudarnos a que entiendan. Y por lo menos para nuestros nietos, tengamos una Venezuela positiva. Por lo menos para ellos. Si se pueden quedar, quédense, dando su mejor esfuerzo posible. Y si se tienen que ir, váyanse. Sin problema, sin dolor. Siendo el mejor venezolano posible, porque el impacto lo va a sentir cada uno de los que quedamos acá. Simplifíquense. Hagan esa historia. Háganlo. ¿Cuál es cuando llamas? Mando a cada día 33 clases, soy comunicador social, que te gusta la fotografía. ¿Cuál es tu sueño? Para una Venezuela coherente. Donde la coherencia no sea incoherente. Donde la incoherencia deje de ser coherente. Donde el atropello debe ser normal. Adueñense. Es divino. Es increíble. Te toca advertir. Y este sentimiento que hoy me mueve es el porqué. Yo decido, con todas las tareas que tengo en mi vida, como agente FIFA, como comunicador, como fotógrafo, como todo lo demás, como rapero que fui, como etcétera, me empuja a la calle a simplemente darle algo al país que me dio la oportunidad de hoy ser quien soy. No es poesía, no es filantropía, es simpleza. Y si ustedes creen en Venezuela, y si quieren a Venezuela, cada una de las personas que ustedes hagan una computadora el día de mañana y vean este video de todos los ponentes que estuvieron acá y vean todo lo que se armó para que esto se llevara a cabo, sientan que Venezuela se traduce y se conjuga con este aplauso de ustedes para ustedes. Vamos, pues. A sus instintos, a sus necesidades. No tengan miedo.
no tengan un plan A y un plan B y un plan C. Si tienen un plan A y un plan B y un plan C, es porque el plan A no funciona. ¿Entienden? Tengan un plan. Un plan. Y si sale mal, van a otro plan. Pero no caminen pensando que se van a caer, porque se van a caer. Caminen. Tengan ese plan de vida, ejecútenlo. Tomen decisiones y simplemente traten de ser lo más felices que son, que puedan ser. De un venezolano para ustedes, venezolanos, pero que no sean venezolanos, nos adoptamos, y que confirma el problema, vénganse. Vamos a hacer país, que el mundo lo va a agradecer. Así de sencillo. Victoria y convencido. Es eso. Hace 11 años que les estoy haciendo. ¿Para qué hacerlo? 11. Pero hoy es parte de ustedes. Háganlo. Si les da la gana. No les piden si tienen, no sé. Háganlo. Todo lo que hay gente. Pregunta. No subestimen. Saluden. Y sean parte del contexto de que ustedes son protagonistas aquí. Muchísimas gracias.